No sé por qué grabo esto, porque sé que me voy a meter en problemas. Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad. Una semana más de estar viviendo en México, una semana más de video. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va el día de hoy? Espero que muy bien. Me ven apurado, es porque quiero hacer todo rápido la intro, porque el video va a ser largo. Saben que claramente tienen que suscribirse al canal, dejar un comentario, un me gusta, un corazón y todo lo que les pido siempre, que ayuda un montón. Muchas gracias por el amor y el cariño de siempre, se los agradezco en serio. Saben también que me pueden seguir en mi Instagram y en mi TikTok, que aparezco como Joel Abad OK en ambos, para ver cómo mi día a día, mis videos cortos. Antes de ir con lo que vamos a hacer en el video, ¡ya era hora! Saben que tienen que ponerse un stop, una pausa, y hacerse su Joel Moment de la semana. En mi caso es mate. Cuéntenme ustedes qué están tomando. Café, mate, chocolatada, cereales. El video de hoy iba a ser de otra cosa. Iba a hacer un análisis al videoclip de Dana Paola y Sofía Reyes, pero no va a ser eso. A mí eso no me afecta, porque necesito hablar de otra cosa. ¿Qué vamos a hablar en el video de esta semana? En el video de esta semana voy a hablar de La Sirenita Live Action 2023. Lo que me pareció, lo que me gustó, lo que no me gustó. ¿Por qué sentí la necesidad de hacer algo sobre esto? Estoy viendo mucho hate, estoy viendo mucho comentario horrible. Realmente nunca voy a terminar de entender por qué a la gente le molesta tanto el live action. Lit por dos. Ya, si no les gustó, si les gustó, déjenme en los comentarios que los quiero leer. Voy a tratar de hacer como un comentario lo más objetivo posible. Para quienes no me conocen, soy actor, director, intérprete de teatro musical, soy profe, sé de guión, sé de creación de personajes. Así que voy a hablar con conocimiento de causa. Estamos muy grandes para mentir. ¿Es la única verdad? No. Es mi verdad y mi visión. ¿Pueden estar de acuerdo o no? ¡Sabela! Principalmente me cuesta mucho entender por qué la gente está enojada y por qué comparan tanto el live action con la película original. Creo que ya hace muchos años que Disney nos dio a entender que no hacen igual los live actions. Hacen sus modificaciones y que cambian partes de la historia y que sacan canciones y que ponen canciones y que modifican cosas al momento en el que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué? ¿No hay por qué? Yo antes no me gustaba esto, yo me quejaba un montón. De hecho, los primeros los detesté. Ay, por favor. Hasta que me di cuenta que va más hacia las nuevas generaciones, hacia la gente que tenga ganas de ver una historia actualizada, con un poco de nostalgia, porque no es que eliminan todo. Me da mucha gracia cuando dicen, me arruinaron mi infancia. Raquel, Raúl, mi infancia no te la arruina una película. No te la arruina Disney, no te la arruina La Sirenita, te la arruinan otras cosas. Lo puedes ir a tratar en terapia. Y ya está. Compararlas no tiene sentido. Si te enoja que no sea una Ariel blanca, pelirroja, anda a mirar la del 89 y sé feliz. ¡Caso cerrado! En vez de criticar, porque encima el 90% de la gente no vio la película. La gente que critica. ¿Quieres ver la cara de estúpida? Entonces, eso también es lo que me parece como extraño. Postdata, estoy con la remera de Jack porque estoy hablando de Disney. Pues claro que sí. La taza de La Sirenita las tenía, pero las tengo en Argentina. Acá no me las pude traer. Comparar un live action con algo animado es incomparable. Bien pensado, Woody. Los dibujitos tienen un montón de características que nunca van a tener un humano. Van a perder calidez, gestos, o los cuerpos van a perder movimientos. Son distintas técnicas. Empieza la película y nos empiezan a mostrar a los personajes bajo el mar. El CGI estuvo raro. Tengo miedo. No vamos a mentir. Las escenas bajo el mar eran unas que están muy lindas y otras que están como muy que no. La verdad es que no. Esperaba algo más, quizás como Avatar 2. Siento que no fue la mejor calidad de todo lo que pasa bajo el mar. Yo soy la jurado. Si no me gustó, no me gustó. Salvo cosas puntuales que después las voy a nombrar. Que los personajes por ahí son más oscuros o que la historia es más oscura, sí. Lo cual me gusta. ¿Por qué? Porque los personajes tienen mucha más profundidad. Podemos conocer un poco más a los personajes. Ejemplo, Carol se convierte en un ave que puede estar bajo el agua. En esta película, Ariel no salió nunca todavía bajo el agua. Por eso, cuando toca el agua y sale, es tan épica esa escena, que es increíble. Y por eso su necesidad de salir es mucho más urgente que la de la película de los dibujitos animados. Vamos a un Flounder. Para mí le faltó ternura, le faltó protagonismo. Lo sacaron un montón de la película. Ahí me hubiera gustado que esté un poco más. Sebastián bancó, porque con esos ojos que tiene, logra captar un poco de esta cosa más como de jugar cómico, que me encanta. Scarlett, amé ese personaje, me encantó. Las hermanas y Ariel, ¿por qué no molesta que Ariel sea negra? Nos dicen el por qué. Porque Tritón tiene una hija de cada mar. Eso es todo. De las distintas partes de los distintos océanos y distintas etnias. ¿Por qué Ariel es la única que vive con Tritón? Porque es el mar Caribe. Caribe. Por lo cual, está perfecto como es Ariel. Sí, de hecho, cuando subimos
todo también es caribeño. Los vestuarios, la música, las personas que están en la aldea, la mamá de Eric. Entonces, dirían, no me gusta que sea negra, está mal. ¡Esta criatura estúpida! No, porque Disney fue inteligentísimo en armar el contexto y de explicar el porqué. Yo no vine aquí a ser tu amiga ni a decirte lo que realmente quieres escuchar. Vi mucha gente criticando Abajo el Mar. Para mí estuvo buenísimo. Me voy a explicar por qué. Fueron de menos a más. Están ellos solos y se van sumando cosas, va subiendo la música, después Ariel empieza a cantar y después vienen los otros animales y empieza a hacerse como un super mil show. Me hubiera gustado tener los coros de todos los peces, sí, ni hablar de que parte del reprise son increíbles, eso no lo dije, pero me parece que es importante aclararlo. Halle Bailey para mí estuvo muy bien elegida porque tenía que ser una persona que cantara como una sirena y que tuviera ese tipo de voz. ¡Me encantó! ¿De quién todavía no hablé? De la malvada de las malvadas. ¡Ya era hora! Yo tenía mucho miedo como hicieran a Úrsula porque tiene como un montón de cosas importantes. Primero, antes que nada, amé que al fin dijeran que realmente es la hermana de Tritón, que la desterraron, que ella quería el poder y que no se la daban y que ella se lo merecía. Eso le da mucho más poder al personaje de Úrsula. Banco que le hayan dado el contexto a Úrsula, que no la hayan hecho buena. Gracias. Pero hicieron una salvedad. Ella atrae a Ariel de una manera muy maternal. Sos mi sobrina, papá es malo con nosotras y es el peor, por eso tenés que hacerme caso. Para mí ha sido maravilloso. Eso es muy interesante. Y aparte vemos a Úrsula con muchos más matices en esta película que en la película de dibujitos, que ya es para de una. Vuelve a Almas en Desgracias, fue uno de mis números favoritos a nivel visual, a nivel composición. Me encantó que al ser más oscuro, ellos pueden zafar más como el efecto y jugar con otras cosas, entonces me encantó. Le sacaron toda la parte de los hombres no te buscan si les hablas, a menos que los quieras aburrir. Mucha gente está en contra, yo entiendo por qué lo hicieron. Me parece que está bien sacar la parte donde dice una mujer callada es mejor. ¡Qué horrible! Que hayan agregado lo mismo que le dice Tritón para que ella diga no y ahí venga a hacer el acto, me encanta. Esto de que ella hace que Ariel se olvide que le tiene que dar el beso. ¡No! 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 A nivel composición de personaje es increíble. ¿Por qué? Hace que tanto Sebastián como Flounder y Carol tengan una urgencia mucho más grande. Si Ariel, que es la que lo tiene que lograr, no sabe cuál es su objetivo y cómo romper el hechizo, ellos tienen una urgencia mucho más grave. ¿Por qué es increíble? Porque ellos tienen que estar más apurados. ¿Y por qué Úrsula se relaja de que ella no lo va a lograr? Porque no se va a acordar. Y esto hace que Ariel suba a la superficie no con el objetivo del beso, sino con el objetivo de conocer el mundo exterior. Es lo que ella quiere desde el momento uno de la película. Se corre un poco de lado en que solamente quiero el beso de mi príncipe y le da importancia a lo que el personaje quiere. Bien pensado, Woody. Conocer a los humanos y obviamente conocer al príncipe y querer estar con él, que es lo que también ella quiere. Esto hace que ella, cuando sube, cuando va con el caballo, cuando baila, cuando está en la canoa, va conociendo y se va enamorando del mundo de los humanos. Tiene mucho más potencia lo que ella va viviendo. Y ahora quiero un corte yo, porque voy a llorar. El director Bob Marshall es increíble. Cada canción de esta película está coreografiada. Hay corpografía. Las manos se mueven con la música. Eso yo, que sé de teatro musical, lo amé. Amé que a Eric lo hicieran más parecido a Ariel. De que se siente encerrado, que no quiere estar en su castillo, que quiere salir a investigar, que le intriga el mundo del mar, que él colecciona. También esto que hace, ella no se enamore solamente de que él está bueno y también se vaya enamorando de su persona. Le dan un contexto mucho mejor. Lograron su cometido. A mí que esto de que sea adoptado y lo hayan encontrado tipo en un náufrago, y esto también tiene coherencia con esto de que él quiere estar en el mar, quiere salir, quiere recorrer y que se siente encerrado, lo cual hace que ella se sienta identificada. La química que tienen estas dos personas es increíble. Cuando se hablan, cuando se miran, cuando se quieren besar. Me gustó mucho el personaje de la reina Max. Me hubiera gustado que Max tuviera más protagonismo. Y amé que a Ariel le dieron estas canciones. Como ella no puede hablar, vamos viendo sus caras junto con la canción de fondo. Todo lo que es arriba del agua es increíble. Los sets, los vestuarios, los objetos, el castillo, las imágenes. La canción de él me hizo acordar a de Veroni, Veroni.
En latino no me gustó, en inglés sí. La puesta también de esa canción está buenísima, pero fue como mi canción menos favorita de todas. De hecho, hubiera preferido que Úrsula tenga una canción nueva. Y acá me pongo histérica y me emociono. Y la canción de Tritón no la pusieron en la película. Estoy enojado. Ahora le quiero escuchar porque me da intriga. El cuadro de Bésala a mí me encantó. Mucha gente dijo, no, pero es que está muy cómico y pierde lo tierno. No, empieza cómica con Launders, Carol y Sebastián, que son increíbles. Una vez que ellos tienen esa escena en el bote, que como ella le dice que es Ariel, cómo él le habla, cómo se miran, de ahí hasta el final, se convierte en una canción tierna. No arrancan desde el principio con algo tierno y dura 4 minutos algo tierno. ¡No! 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 No, yo que necesito los matices en las interpretaciones, en las canciones y en las escenas, todos estos cambios a mí me encantaron. Yo estoy en esta silla no para verme bonita. Todo lo que contiene Bésala fue impresionante. La modificación de la letra también me gustó. Hay que preguntarle, como si preguntale primero. Vanessa. Esta actriz, la piba en 5 minutos e hizo escenas increíbles. La escena de la pelea, cuando están tipo en el compromiso. Muy bueno su trabajo. Me enojó mucho que no estuviera la canción de Vanessa, porque no estuvo. Porque ustedes no tienen cerebro. Pero lo que hace Hallie con la parte esa del track de Vanessa cantado y el de gallina, la canción de Scarl, el rap, para mí estuvo increíble. Y esto lo voy a decir yo. Mucha gente dice, está mal porque el código del musical son canciones melódicas y pop. A ver, primero no hay reglas de composición. Si un compositor de musicales, como en este caso, que Lin-Manuel Miranda fue el que ayudó a hacer estas canciones nuevas, quiere meter una canción pop, un rap, un reggaetón y un rock pesado, ¿quién dijo que no se puede? Me tienen tan agotada. Si cada personaje tiene estilos distintos, personalidades distintas, está perfecto que puedan haber diferentes canciones con diferentes estilos y coexistir. Y la queso. Aparte es cómico, es divertido, como hicieron la apuesta cuando ella está tirada en el agua, porque ya se entera que se va a casar con esta chica. Ese tema nuevo me hizo muy mal también. Haciendo alusión de que su vestido está mojado, pero sus piernas están humanas. O sea, como esa mezcla de lenguajes me encantaron. La interpretación de ella. O sea, no sé por qué la barden tanto. Para mí ella es una genia. Aprendan tantito así de humildad y después hablen. Amo esto de que haya sido ella quien se haya ido contra Vanessa y que le haya quitado el collar. Ella dice, voy a pelear por lo que es mío, por lo que yo quiero, por lo que a quien amo. Y aparte más cuando se entera que en realidad es Úrsula. Cuando se convierte en sirena, que él se acerca, tipo a darle amor, me pareció como increíble. Vanessa, cómo se convirtió en Úrsula, me encantó. La caída cuando se tiran, esa escena también está increíble. El cambio de que a Tritón, en vez de convertirlo como en este pez horrible, lo haya como más, no sé si me gusta, porque es como, no los estás condenando a una eternidad, los estás de una. Pero sí fue muy fuerte. Y creo que eso a Ariel también le da como mucho más impotencia. Lo que también banco un montón es que ella haya sido quien mató a Úrsula. Porque nos corremos del lado de la princesa necesita ayuda, la princesa necesita que la salven. ¡No! ¡No! No, ella se salva sola y vuelve a salvarlo a Eric por segunda vez. Y después ella, después de salvarlo a Eric, en vez de ir con él, como ve que el tridente cae, va a ver si puede salvar a su padre. No corre atrás del tipo. Que Tritón reviva, ahí me centrar como en duda de, ok, lo más. O como lo electrocutó, o como el tridente Vika es como que lo puede revivir. Esa situación me pareció medio raro. Estamos muy grandes para mentir. Me hubiera gustado verla salir. La escena donde ella sale del agua y se convierte y camina con ese vestido violetita. Para mí faltó, la quería ver. Si bien me gustó esto de haber usado Max para el encuentro de ellos, hubiera preferido esa escena. El reencuentro de ellos dos también me pareció tiernísimo. Sigo insistiendo con la conexión hermosa que tienen ellos. Banco que no haya habido casamiento. No entendí si es que si no se casaron o que si no se mostró. Si entendieron eso, déjenme en los comentarios. Prefiero que no se hayan casado para eliminar también un montón de preconceptos del casamiento obligatorio. ¡Me encantó! También me encanta que no se queden en el castillo, sino que se vayan a explorar. Me gusta mucho este cambio que hace Hayley, o como sea, no sé cómo se pronuncia, de sí, sí, estoy contenta, no sé qué. Cuando pisa el agua es como que le viene como esto de que va a extrañar su lugar, su familia. Y la parte de cuando salió toda la familia a despedirla, que primero salió Tritón, que se abrazaron y que después salieron todos los sirenos y sirenas, que lloré un montón. Demasiado me hizo muy mal esa escena. Lloré tipo mal, lloré llorar. Todos los cambios que estuvieron para mí fueron geniales. Los cambios de historia, las modificaciones que hicieron, las canciones que agregaron. Gracias. Pero no se puede pretender que sea igual. Estamos en un espacio sociopolítico-cultural distinto al del 89. Y creo que es necesario renovar los clásicos. Para clásico, clásico era el original. Y ya está.
Miente mucho con los números de taquilla que está haciendo, o sea, que le está yendo mal. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? En 4 días recaudó 185.500 millones de dólares. Lo que es las recaudaciones se ven recién después de los fines de semana. O sea que recién el lunes vamos a saber cómo le fue a la semana de haberse estrenado. Creo que hay mucha discriminación, que hay mucha xenofobia disfrazada de mi infancia. ¿Qué está idiota ese yo? Les molestó que la reina Alicia deje de ser gorda y sea flaca y blanca, ¿no? Eso no les molestó. Les molesta que hagan el Lilo y Stitch también a la hermana de Lilo, ¿no? Eso no les molesta. No les molesta los cambios que hubo en Bella y Bestia, que hubo en Aladdin. No, no, eso no les molesta. Es como muy selectivo la molestia de los cambios de los live action. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Eso me molesta mucho, porque creo que es una película que está muy bien hecha, que tiene actuaciones increíbles. ¿Se pueden mejorar cosas? Sí. ¿Se podría haber hecho un mejor Flounder? Sí. A mí cumplió. Yo iba a darle un 2 a la película. Le terminé poniendo tipo un 7.58. A mí me sorprendió para muy bien. Que para opinar son todos mandados a hacer, pero opinan sin algo coherente. Saca esta ridícula. ¿Puede no gustarte? Sí, está perfecto. Pero los motivos por el cual no te gustó me parece que estarían buenos saberlos. ¿Y qué han hecho ustedes? Dejarse de ellos. Hasta acá llegó el video de esta semana, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué opinan, qué piensan y qué creen con respecto a la película de La Sirenita. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les pareció? Quiero saber todo en los comentarios y que debatamos, porque lo importante es debatir, no pelear. Debatir con respeto, entender el punto de vista del otro, pero con coherencia, gente. Pido coherencia. Nada más. Saben que me tienen que seguir en mis redes, que aparezco como Joel Abado K en ambas, tanto TikTok como Instagram, para ver mi día a día, mis videos cortos, etcétera. Y claramente, suscribirse al canal, dejar un comentario, un me gusta y corazón y todo lo que les pido siempre, que ayuda un montón. Muchas gracias por el amor y el cariño de siempre, se los agradezco un montón. Que tengan una hermosa semana, pásenlo bien, disfruten, hagan lo que aman, que es lo más importante. Y nos vemos en el video de la semana que viene.